todas las almas doloroso contemplamos los azotes que recibió sí, sí. una columna entonces Pilato dejó en libertad a Barrabás. En cambio, a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que fuese crucificado. Del Evangelio, según San Mateo, capítulo 27, versículo 26. Padre nuestro que Tanto, estás en el cielo, dice, santificado sea tu Tanto nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra Dios como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Que Perdona nuestras ofensas, como miedo, también nosotros perdonamos miedo, a, los miedo, a los que miedo, nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos es del mal. Miedo. Amén. Es Dios te manifiesto. salve María, llena eres sí, de gracia. El Señor es contigo. Ver, Bendita tú eres ver, entre bien, todas bien, las mujeres bien, y bendito bien. es el fruto de tu vientre, ¿Sí? Jesús. Santa María, Salud. Madre de Dios, ruega por mar, nosotros mar, pecadores, mar, ahora sí, y en la hora de nuestra de muerte. Marrones, los traficantes se salven. ¿Quién haría eso? <laughs> Nadie haría eso, ¿no? Bueno, Dios tenía un hijo único. ¿Eh? Le llama a la Escritura el unigénito de Dios, Hijo único, engendrado del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz. Pues bueno, viendo Dios a la humanidad llena de pecados, de, 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 de este, este chiquero de, de, de abortos, de, de adulterio, de guerras, de, 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 de mafias, de drogas, de robos, viendo Dios. La humanidad no tuvo asco. Tanto amó Dios al mundo, al hombre, que entregó a su hijo. San Pablo dirá más. San Pablo dirá, no perdonó a su hijo, lo entregó a la muerte para que tú te salves. De manera que dice la teología que, aunque sea por un solo hombre, una sola mujer, Dios habría enviado a su Hijo al mundo. Por uno. O sea que, ¿cuánto vale el hombre a los ojos de Dios? Por eso dirá San Pablo, ay de mí si no anunciar el Evangelio, ay de mí. Por eso atentos, hermanos, a despreciar a un hombre, ¿eh? con las bromas pesadas, los desprecios, las burlas, los racismos, en contra de este sector de la sociedad o contra este hermano de la comunidad. Porque es bajito, es alto, las burlas, los desprecios. Cuidado, hermano. En tu comunidad cristiana, en tu parroquia, tú estás delante de un hombre que ha sido amado por Dios. Y que por ese hombre, Dios ha entregado a su hijo. Y aunque no existiera nadie en el mundo más que ese hombre, que tú llamas analfabeto o tacaño, o... O Patucho, no sé cuántas cosas decimos inadecuadas, cuántas cosas inadecuadas decimos, porque tenemos que recordar siempre que en la comunidad cristiana ese hombre, esa mujer, ese joven ha sido amado por Dios. Pero es que tiene este defecto y este otro, sí, puede tener mil defectos, pero Dios lo ama hay un designio de amor, no de burla, no de insulto, no de desprecio, no no, hay un designio de amor. ¿Y qué más? Este reino de Dios qué es? Continúa el Papa diciendo, este designio de amor es también designio de salvación. O sea, Dios quiere, dice San Pablo, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por tanto, nosotros en la iglesia no tenemos que creernos ya superiores a los otros, sino pensar que Dios quiere que todos los hombres se salven. No dar por perdido a ninguno, el peor, el peor pues, drogadicto. O amar o, o tacaño. Eh, el, el, cualquier persona no darla por perdida. Mira el ladrón. A la derecha de Jesús. Bueno, uno de ellos, uno de esos ladrones, despreció la salvación de Dios. Estamos hablando de la salvación. Que el reino de Dios comporta un designio de amor, de Dios, y de salvación. Uno, el de la izquierda crucificado con Jesús, despreció la salvación, se lo tomó a burla, ya sabéis, ¿no? Y, Oye, tú, tú eres el Mesías, pues bájate de la cruz, bájalo a nosotros. O sea, se tomó el reino de Dios, Cristo es el reino de Dios personificado, Él es, se lo tomó a broma, a burla, y, sí. toda su vida robando, haciendo daño a la gente, los ladrones hacen mucho daño, ¿eh? Una persona que ha estado toda su vida ahí luchando por tener su nevera, su televisión y, y, o su carro y, y luego llega, pues encuentra la casa vacía. Le han robado todo. El, el ladrón hace mucho daño. Pues bueno, este hombre con tanto daño que había hecho, no, no se arrepiente. Está delante de Cristo, que es el reino de Dios personificado y se burla. Quiere seguir robando. Dice, Bájame de la cruz, me duelen me duele los clavos, bájame de la cruz porque yo quiero seguir acostándome con mujeres y, y borrachándome y fiestas, fiestas mundanas y robando. Y... Entonces Jesús, que es Dios soberanamente, Rey soberano, no le dice nada. No le dice nada. Esto es impresionante, ¿eh? que Cristo al ladrón de la izquierda, que está hablando con él, este lado donde le la queda está hablando con el Mesías, con Cristo. Oye, bájate de la cruz, bájanos a nosotros, está, 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 está hablando. Pero Jesús hace oídos sordos ante la burla, el desprecio, aquel que se toma la vida con frivolidad, solamente pensando en el weekend, el fin de semana, la fiesta, la, el trago, el, mujeres, es como pasársela bien. Jesucristo atento, que no le responde. Humanamente hablando parece que Cristo es maleducado. No, no, Cristo no es maleducado. Cristo sabe estar en su sitio, haciendo la voluntad del Padre. Todo está cumplido, dijo Cristo en la cruz. Y en ese todo está cumplido comporta también que no le dirige la palabra a este burlón, a este ladrón que se toma la vida así, tan superficialmente. Bájate de la cruz, bájanos a nosotros me duelen los clavos A ver, eh, yo quiero que me curen los clavos esta herida y seguir robando ah, tú quieres seguir adulterando con esa mujer quieres seguir robando la esposa ajena quieres seguir haciendo estupros acostándote con chicas menores de edad es un delito ahora el delito en españa lo quieren hacer eh, ley que lo, hasta los niños si consienten porque pues tengan relaciones con adultos o sea, quieren hacer esas leyes esperemos que no se aprueben esas leyes bueno pero fíjate bien que el ladrón de la derecha aprovecha el kairos el kairos es una palabra griega que significa el momento oportuno de salvación kairos es el momento propicio de la salvación Y dice, viendo este ladrón cómo Jesús perdona a sus enemigos, Padre, perdónales que no saben lo que hacen, lo están estrellando en la cruz, crucificando, y Jesús ora por sus enemigos, y esto lo vio con los ojos de la fe, el ladrón de la derecha, vio cómo se preocupaba de su madre, hijo, ahí tienes a tu madre, vio cómo confiaba en el Padre, Padre, en tus manos pongo mi espíritu. O sea, el ladrón de la derecha se aprovechó del Cairós. Estoy ante el Mesías. Nadie puede hablar así. Este es el Mesías. Este es el Rey de Israel. Señor, acuérdate de mí, cuando vengas con tu reino. Y Jesús le dice al de la derecha: Muy bien, muy bien has hablado. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es la salvación, hermanos. Aprovechar hoy, ahora, el Cairós. Kairos, digo, repito, es una palabra griega que significa el momento oportuno de la salvación. Hoy, tú que estás en casa cosiendo o cocinando, o que vas en un taxi llevando a una persona aquí o allá haciendo tu trabajo, o que estás, no sé, escucha bien, hoy para ti, ahora con estas palabras que te dirige un servidor, soy el Padre Julián Ballesta, párroco de Santo Tomás de Aquino, aquí en Guayaquil. Atento que a través de estas palabras hay un Kairos, un momento de salvación para ti. Tú hoy puedes empezar una vida nueva. Tú hoy puedes invocar a Jesús. Señor Jesús, ayúdame en este conflicto familiar. Ayúdame en esta situación de, de pobreza, de, de, de pecado que estoy viviendo. Ten piedad de mí señor ayúdame porque ahora mismo cristo está a la derecha del padre presentando su llaga gloriosa e intercediendo por ti padre perdónales ayúdale dan una gracia para que se convierta o que empiece una vida nueva la oración san esteban oró señor no le tenga en cuenta este pecado señor recibe mi espíritu y esta oración la recibió el Padre en el cielo, Jesús resucitado a la derecha del Padre, y mandó un dardo, una flecha a un fanático que iba a hacer locura. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo cae por tierra, el perseguidor se convierte en un apóstol, Saulo se convierte en San Pablo, una vida nueva. Hoy es el momento de salvación. O sea, el reino de Dios, dice el Papa San Pablo VI, es un designio de amor de Dios que quiere que todos los hombres se salven. Es un designio de amor y de salvación. Hoy Dios quiere salvarte. Pero yo estoy enemistado con mi suegra, he tenido una pelea con mi esposa, estoy muy preocupado con mi hijo que está metido en drogas, eh, eh, yo no me llevo con mi cuñado, estoy, estoy mal, Señor. Hoy es un momento de salvación. Hoy tú puedes invocar al Señor, Señor, ayúdame. Hoy tú puedes llevar, ir donde tu cuñado, decirle, cuñado, perdóname, he sido un soberbio, o a tu suegra, llevarle un regalito y decirle, perdóname. Hoy tú puedes dejar esa amante y cancelar de tu celular, de tu agenda, cancela ese teléfono de esa amante, no vuelvas a verla más. ¿Ha visto? Ha llegado la salvación a esta casa. Hoy es un momento de salvación. Hoy tú puedes llegar a casa y ser el primero en ayudar a tus hijos, en hacer las tareas, en dialogar con tu esposa, en dejar el, el celular, la obsesión por el fútbol o la, las cosas. No digo que no haya que ver si hay un mensaje en el WhatsApp, un, responder el mensaje. Antes eran cartas que había que escribir, mandarla a un buzón, y en el buzón la carta llegaba al día siguiente o a la semana. Ahora mandas un mensaje, es una cosa práctica. No estamos anatematizando, mmm, demonizando todo el progreso, ¿no? Hay cosas estupendas pueden servir, un celular para hacer una llamada urgente, una llamada, una llamada, es un servicio, pero también puede ser un motivo de de esclavitud. Llevas una hora ahí chateando y tu mujer atendiendo al hijo y cocinando y está ya nerviosa, está juzgando. Eh, deja el celular, dale una mano. Hoy es la salvación para ti, para tu hogar, si quieres y no quieres. El ladrón de la izquierda no quiso la salvación, se quedó en su capricho, en su tontera. Pero el otro se aprovechó del Kairos, del paso de Dios. Acuérdate de mí, Señor. Y Jesús le dice: Hoy tú, tú, ¿eh? El de la izquierda no. El de la derecha, Jesús dice: Tú hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque existe un misterio enorme en la vida humana, que es la libertad. Somos libres. Para seguir en el pecado, este ladrón quería seguir en el pecado, seguir robando. Bájame de la cruz. O convertirnos. Me he equivocado. Esta cruz la tengo merecida por mis pecados, Señor. Acuérdate de mí. Ten piedad de mí, Señor. Bien. Continúa el Papa San Pablo VI diciendo: ¿Qué pedimos a Dios Padre cuando decimos venga tu reino? Un designio de salvación, un designio de amor. Tercero, que por iniciativa. Divina quiere dar al mundo una vida nueva. O sea, que en la salvación la iniciativa es de Dios. No me habéis elegido vosotros a mí. Yo os he elegido sin mérito. Yo ¿por qué estoy aquí? Párroco en Santo Tomás de Aquino, aquí en Guayaquil, Ecuador, eh, conductor de un programa o varios programas de Radio María. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque había una iniciativa de Dios. Una, un llamado de Dios y por qué no llamó a mi hermano que es mejor que yo seguro tiene mejor bond mejor que yo está viviendo eh, con una viuda mi hermano viudo está viviendo con una viuda y no no se casan están viviendo así soy yo mejor que él no no soy mejor por qué Dios me ha llamado a mí te llama a ti que no eres mejor que tu hermano que tu vecino ¿Por qué? Porque la iniciativa es de Dios. Dios llama, mira, a un perseguidor, un fanático, un blasfemo, un violento, Saulo, Saulo, Saulo. ¿Por qué me persigues? Yo le mostraré lo mucho que tendrá que padecer por mi nombre. Llevará mi nombre, el Evangelio, a los gentiles, a los judíos, a los reyes. Hay un plan de Dios sobre Saulo, que se convertirá en San Pablo, porque Dios todo lo puede. Para Dios nada imposible. Coge a una prostituta, María Magdalena, y hoy la hace Santa María Magdalena. Ya no pecó más con hombres. Todos los demonios que tenía fuera, expulsados. Hay un plan de Dios de salvación. La iniciativa es de Dios. Es Dios quien llama. ¿Y para qué llama? Para cargarnos de, de problemas, de trabajo, de compromiso, de. No, 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 no. Para dar al mundo, dice el Papa, una vida nueva. Por eso el Evangelio se llama Buena Nueva. Nueva, una buena Nueva, una buena noticia. La liberación. Cristo viene a liberarnos, a darnos una vida nueva, de manera que el que robaba que ya no robe, el que mentía que ya no mienta, el que tiene un amante una, en adulterio que deje el adulterio, el que estaba en el trago, amigo borrachera, a fin de que lo deje, el que ponía primero la fiesta antes que la Eucaristía, que la abandone, ¿Eh? ¿cuánta gente pone primero la fiesta? Los amigos, el deporte, Melec, Barcelona, el cumpleaños, el aniversario, la fiesta, no sé qué, y deja, abandona a Cristo, abandona la Eucaristía, ¿por qué? Porque ponen primero el mundo, no, Dios te quiere a ti una vida nueva, Claro que eso lleva consigo la persecución. Los amigos, entre comillas, pues ya dejarán de ser amigos y se convertirán en enemigos. Ya no te, no te saludan más porque lo has abandonado. Te has ido a ese retiro espiritual, esa convivencia. Te vas el sábado por la noche a esa Eucaristía y, y entonces se sienten a disgusto, te persiguen, ya no te saludan, te odian. Porque Cristo al que le sigue, Dios le promete el ciento por uno con persecuciones, dice el Evangelio de San Marcos. Bien. ¿Y qué más? ¿Qué pedimos, dice el Papa San Pablo VI a Dios, cuando decimos, venga tu reino, ¿qué estamos pidiendo más? Pues, no solamente una vida nueva, sino una adopción, dice el Papa, sobrenatural. Somos adoptados, sobrenatural. No es una adopción material, física. ¿eh? Hay matrimonios que... Sin hijos que adoptan un niño, adoptan. Dios los ha adoptado para qué? Adopción sobrenatural. ¿Para qué nos ha adoptado Dios? Para darnos su espíritu, su naturaleza y llamar, y llamar a Dios papá, padre, padre. Tenemos un nuevo padre. Todos tenemos un padre y una madre terrenos que nos han dado la vida. Pero ahora, pidiendo a Dios que venga a su reino. Estamos pidiendo una adopción sobrenatural, teniendo un Padre nuevo, que es Dios, una Madre nueva, que es la Iglesia, que te gesta a través de la palabra de Dios, de los sacramentos, te va gestando a una vida nueva, de manera que tú puedas llamar a Dios papá, Padre. El Espíritu mismo se une a nuestro Espíritu, dice San Pablo, para que podamos gemir y llamar a Dios Padre, abba. Padre, Abba, en arameo, significa papaito, papito. Así lo entendió, la han entendido la exégesis moderna, que Abba no es papá, así, es ¿eh? papito, papaito, es la primera palabra que dice el niño, porque la, la madre se lo enseña, ¿no? Mira, llega del trabajo papá, papá, mira, papá. Y entonces, la primera palabra que dice el niño es papá. Papá, papito. Así lo intuyó Santa Teresita de Lisieux, mucho antes que los exegetas descubrieran esta raíz de papito, papaito, ella ya le llamaba así. Hace más de 150 años ya Santa Teresita de Lisieux llamaba a Dios papito, papaito. Él es la confianza de un niñito en su papá. A esto nos llamo Dios. A esta adopción sobrenatural que nos lleva a confiar en Dios. Dios es mi Padre. Todo lo que me mande es porque me ama. Es mi Padre. Si no cambiáis y os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Nada de amarguras, de, de, de iras de tristeza, de insultos, de gritos, todo eso, desterrarlo, de dice San Pablo. Decía San Juan Crisóstomo que la, que la prosperidad no te envanezca, cae en la soberbia, pero tampoco te deprimas por la adversidad. Has tenido un accidente, el carro está estropeado, cuidado que sufras un poquito por los inconvenientes, pero que esta adversidad no te deprima. Estás siempre hablando de lo mismo, siempre ahí deprimido, no sé qué, porque he perdido el trabajo, porque ha muerto mi hijo. Cuidado, ¿eh? que la adversidad no te deprima. Siete hijos tenía Job, los siete murieron un día y él no se deprimió sino que levantó los ojos al Señor. Dios me los dio, Dios me los quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos da, pidiendo el reino de Dios, nos da una, dice el Papa San Pablo VI, una adopción sobrenatural. Tú eres hijo. Por el bautismo Dios te llama, tú eres mi hijo. Así como en el bautismo... Dios llama a su hijo, he aquí a mi hijo, en quien me complazco, o en el tabor, este es mi hijo amado, escuchadle. Así también, a ti Dios, por el bautismo te llama hijo, y tú puedes llamarle padre, porque en el bautismo recibimos una naturaleza nueva, la naturaleza divina. Nosotros podemos ser hijos de Dios, si Dios nos da su naturaleza, si no la da, no, no podemos ser. Un perro jamás podrá ser hombre. ¿Por qué? Porque un perro tiene la naturaleza de perro y nunca podrá ser hombre un perro. Entonces nosotros que somos hombres, ¿cómo podemos ser hijos de Dios? Pues si Dios nos da su naturaleza. Ah, pero no son todos hijos de Dios. No, es una mentira. una falacia. que se ha inventado la gente en una herejía. Decir que todos son hijos de Dios. Somos todos criaturas de Dios. Escucha bien. Si hay 8 mil millones de personas en el mundo, somos todos imagen de Dios, criatura de Dios. Chino y japoneses y africanos, europeo y americano. Somos todos imagen de Dios, criatura de Dios. Pero hijo de Dios es el que tiene la naturaleza de Dios, que se recibe el Espíritu Santo en el bautismo. Y se nota, se nota en unas obras, que amas a Dios y amas al prójimo, que amas hasta a tus enemigos. Si lo que hay en nuestro corazón es rencor, hay lujuria, nada que deseo de mujeres y pecado, <coughs> eso no es un hijo de Dios. ¿Por qué llamas a Dios Padre? Dice San Gregorio de Nisa, un día Dios desde el, el balcón del cielo se va a asomar a la tierra y te va a decir. Cuando tú estás rezando el Padre Nuestro, te va a decir, Padre Nuestro, dice, yo soy tu Padre. Acaso dice gregorio de Nisa, ¿eh? uno de los grandes padres de la iglesia. Dice, Dios te va a decir, cuando le llamas Padre Nuestro, yo, tu Padre, yo soy el, el padre de esa ira que tiene, de ese odio que tiene a tu hermano, de ese rencor que no perdones, de esa lujuria que estás pecando con mujer y con pornografía. ¿Yo soy el padre de esas cosas? No. Por favor, no me ofendas. El padre de todo eso es el demonio. Vuestro padre es el diablo, dice Jesús a los fariseos. Vuestro padre es el demonio. Y quería hacer las obras de vuestro padre, que fue mentiroso y padre de la mentira. No me atribuye a mí una paternidad que no es mía, dice el Señor. El padre de la ira, del odio, del rencor, de la violencia, de, de las lujurias, de, de la envidia. El padre de todo eso es el demonio. Yo no soy el padre de eso. ¿Por qué me llamas Padre Nuestro? <coughs> es que en la iglesia primitiva unos catecúmenos habían robado la fórmula del Padre Nuestro. La iglesia entregaba el Padre Nuestro como una corona al final del catecumenado, antes de bautizarse. Pero algunos catecúmenos habían robado la fórmula y ya, la, ya recitaban el Padre Nuestro. Y dice, oye, oye. Dice un padre de la iglesia: ¿por qué recitáis el Padre Nuestro <coughs> si aún no estáis purificados? <coughs> el Padre Nuestro es la oración de los fieles, no de los catecúmenos, o sea, no de los que están iniciando, que aún no han sido purificados. Cuando seas purificado de tus pecados, haya recibido una naturaleza nueva, ahora ya podrás llamar a Dios Padre. Porque, como dice San Juan Crisóstomo, no se os da a los catecúmenos, ¿no? en la iglesia primitiva en toda diócesis el obispo llevaba adelante el catecumenado, con unos catequistas unos instructores que formaban a los candidatos al bautismo eso era una cosa oficial en toda diócesis en toda ciudad y un padre de la iglesia, San Juan Pio decía, pero eh, atento que no se os da el bautismo para que no pequéis sino porque ya no pecáis esto es muy profundo, eh Parece un juego de palabras, pero atento, si tú eres capaz de escuchar, me estás escuchando, comprenderás que este padre de la iglesia, San Juan Crisóstomo, llevaba razón. Porque decía, San Juan Crisóstomo, a los catecúmenos que ya se estaban preparando al bautismo: No se os da el bautismo para que no pequéis como una cosa mágica. ¿eh? La magia está condenada por la iglesia. No se os. <coughs> No se os da el bautismo como una cosa mágica, para que no sea moro. ¿eh? Quiero bautizar a mi hijo para que no sea moro. No se te da el bautismo como una cosa mágica. Hay mamás que llevan a bautizar al niño porque llora mucho, porque no sé qué, porque tiene eh, pesadillas de noche. Vamos a, darle, vamos a bautizarlo como una cosa mágica. No, el bautismo no es una cosa mágica para que ya no... para que, para que no peques sino se te da el bautismo porque ya no pecas, o sea, ya has roto con el pecado, has dejado de amante, has dejado de robar, has dejado de odiar, has dejado de aprovecharlo todo para ti mismo por el egoísmo, estás viviendo una vida nueva. Entonces, el bautismo es un sello que sella lo que ya estás viviendo. O sea, no se os da el bautismo para que no pequéis, sino porque ya no pecáis. Es muy sencillo, muy, muy lógico. Este razonamiento de los padres, de manera que San Gregorio de Tours se lamentaba en el siglo VI, al sur de Francia. San Gregorio de Tours, una ciudad del sur de Francia, se lamentaba este gran santo obispo, que sí, sí, los bárbaros vienen a la piscina bautismal, se bautizan, pero no dejan allí en la piscina bautismal el cadáver del hombre viejo. Siguen, siguen, salen de la piscina bautismal con sus vicios y pecados. O sea que no han muerto al hombre viejo, no han dejado en la pila bautismal el cadáver del hombre viejo y siguen con los mismos vicios, las mismas supersticiones, las mismas magias, las mismas idolatrías, los mismos vicios, los siete pecados capitales. Entonces, ¿para qué le ha servido el bautismo? Ya se, ya se lamentaba un santo obispo, San Gregorio de Tours, en el siglo VI, estamos hablando de la, de la Alta Edad Media <coughs> en Europa. Entonces, ¿qué decimos? ¿Qué pedimos? Dice el Papa San Pablo VI. Cuando pedimos a Dios, venga a tu reino, ¿qué estamos pidiendo? Un designio de amor, de salvación, por iniciativa, iniciativa de Dios una vida nueva, una adopción sobrenatural. ¿Y qué más? Dice el Papa, y esta vida nueva proviene de la comunión con Cristo. O sea, que la vida nueva... No viene porque ya estoy curado de, de la diabetes o de la úlcera de estómago, ya me he curado, ya tengo una vida nueva. No, 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 no se trata de una vida nueva material. <coughs> Proviene esta vida nueva de una comunión con Cristo. ¿Comunión con Cristo en qué cosa? ¿Qué es eso de la comunión con Cristo? Eh, cuerpo de Cristo, amén, y recibe el cuerpo de Cristo. Bueno, tam sí, también, pero... Es el sacramento de nuestra fe, de lo que vivimos cada día. Entonces, la comunión con Cristo, ¿qué es, ¿Qué es eso de la comunión con Cristo? Lo dice San Pablo. Hacerme uno con Cristo en su padecimiento para participar de su resurrección. Esa es la comunión con Cristo. Hacerme uno con sus padecimientos. Nos hemos hecho uno con sus padecimientos, con las humillaciones de cada día, yo siempre recuerdo este ejemplo, siempre lo digo y como nunca lo aprendemos, lo tengo que repetir siempre. Esta humillación, este, este sufrimiento de este gran santo de, de América, de Perú, de San Martín de Porres, que habiendo era tenía el oficio en el convento dominico, tenía el oficio de peluquero, de enfermero, hacía muchas cosas. Pero sobre todo vivió una vida íntima de comunión con Cristo, en la oración, en la Eucaristía, etc. Un gran santo, San Martín de Porres, bueno, haciendo de peluquero, no le gustó al, al hermano dominico cómo le había cortado el pelo y le llamó hipócrita y le llamó perro mulato, porque era negrito. Le llamó así, perro mulato. Y es una cosa impresionante, yo siempre lo recuerdo y lo digo, porque hay que decirlo: estas cosas, estas obras y estos hechos de los santos, hay que recordarlo. Los santos son la prolongación de Cristo en la tierra, ¿no? Cristo como cabeza ya está en el cielo, pero su cuerpo, estamos llamados todos a ser santos. ¿eh? Eso ha dicho el Concilio Vaticano II. Vocación universal a la santidad. En, el, en la primera constitución, la Lumen Gentium, todos estamos llamados a ser santos todos jóvenes y viejos sacerdotes y laicos to todos religiosos bueno pues cuenta la historia la historia de este santo que cuando este dominico le, le insultó un insulto racista un perro mulato un desprecio grande cuenta la historia de san martín de porras que este santo le sonrió pero no le sonrió como una cobardía diciendo te sonrío para que ya no me siga insultando para que ya tenga eh, un complejo de inferioridad y entonces ante un superior que es superior a mí para que no me siga golpeando insultando le sonrío así eh, y, no 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 le sonrió por cobardía entonces, ¿por qué sonrió? porque la gente se divorcia y se separa porque dice justamente eso no aguanto más una humillación de mi esposo o de mi esposa. Me voy. San Martín de Porres fue humillado seriamente. Uno, estoy contando un hecho de su vida. Podemos contar tantísimo, ¿no? Perro mulato le llamó este hermano dominico. Y él le sonrió. ¿Por qué? Lo explica el Papa San Juan XXIII en la humilía de la canonización. Dijo, este santo, Martín de Porres, mmm, tenía una gran capacidad. Para soportar las más graves injurias e insultos. ¿Y por qué? Pues lo explica el Papa. Dice, porque tenía conciencia de la gravedad de sus pecados. Ah, y aquí está la clave, hermano. Si tuviéramos conciencia de la gravedad de nuestros pecados, que por nuestros pecados hemos llevado a Cristo, que es Dios, lo hemos llevado a la cruz. Entonces, como decía San José María, escriba de Balaguer, a una mujer que se lamentaba mucho de su esposo, que la ofendía mucho. Dice, mira, recuerda que por mucho que te ofenda a tu esposo, eso no es nada para la ofensa que tú le has hecho a Cristo clavándole en la cruz. Hemos clavado a Cristo en la cruz con nuestros pecados. ¿Tenemos conciencia de esto? Entonces cualquier cosa que nos haga el hermano será siempre una pajita pequeña, comparado con la vida enorme de mis pecados que han llevado a Cristo a la cruz. Ah, pero claro, aquí hay una, una observación, y es que claro, ¿quién ve? Que todos los pecados del hermano son una pajita pequeña y que los míos es una viga, porque normalmente hacemos lo contrario a lo que Cristo dice. Por eso no somos felices, por eso no somos dichosos, porque dichoso es aquel que escucha mi palabra y la pone en práctica, dice el Señor. Dichoso es el que guarda mi palabra. Y la palabra del Señor dice: ¿Por qué miras la paja del ojo hermano, del ojo de tu hermano, y no ves la viga de tu ojo? <coughs> Decía un padre de la iglesia. Un padre de desierto decía: Vale más el recuerdo de nuestros pecados que resucitar a un muerto. Todos quisiéramos hacer milagros, ¿verdad? Curar a un enfermo, resucitar a un muerto. Pues mira, más importante que eso es el recuerdo de nuestros pecados. ¿Quién soy yo? Y como Dios me ha amado, me ha perdonado y te nace un corazón agradecido a Cristo y puedes disculpar al otro cuando peca contra ti, lo puedes perdonar fácilmente. ¿Por qué? Porque mucho más te ha perdonado Cristo a ti. Esta es la clave de la comunión con Cristo. Dice que esa vida dice el Papa San Pablo esto, que esa vida sobrenatural que recibimos y que pedimos a Dios, esa adopción sobrenatural, esa vida nueva es fruto de la comunión con Cristo. Hacerte uno con Cristo. Muerto al pecado, vivo para Dios, dice San Pablo. Considerado muertos al pecado Hacerte uno con los padecimientos de Cristo para participar de su resurrección. Este es el reino de Dios. Considerados muertos al pecado, vivos para Dios. O sea, para, para emborracharme, estás en una fiesta familiar, bueno, te tomas un, una copita de vino, de champán o una cervecita, bueno, está bien. Dos, mm, bueno. A la tercera, estate atento. Dicen los padres del desierto, cuando un monje le decía, ¿puedo tomar una copita? Y dice, bueno. Y dos, mm, bueno. Y tres, mira, si no, existiera, si no existiera el demonio, sí. Pero como el demonio existe, cuidado con la tercera copa. Y tu esposa, ayúdale a tu esposo, quítale la copa. No, basta, ya no tomen más. Una esposa puede hacer eso. Puede y debe hacerlo. Porque dice San Pablo: no domina el hombre sobre su cuerpo, sino la mujer. No domina la mujer sobre su cuerpo, sino el esposo. Someteos unos a otros por amor. Quien manda en el esposo es la esposa. No son los amigos. No es tu razón. No es tu suegra. No es tu mamá. Es tu esposa. Después de estar en esa fiesta familiar. Y puede, si ve que ya lleva la segunda o tercera copa, puede acercarse y debe acercarse con mucho cariño. Y decir, cariño, dame esta copa. Ya, basta. Porque tú mandas sobre tu esposo. Y tu esposo manda sobre ti. Si estáis sometidos uno a otro, el matrimonio es una delicia. El problema es cuando, ¿qué hace? Bruta, a mí tú, en mi vida, no te metas. Eh? Cuando aparece la soberbia. ¿A dónde irá el hombre de la soberbia? Al infierno. ¿A dónde te va a llevar la soberbia? Al infierno. ¿Quieres irte al infierno? Te puedes decir, somos libres. Dios nos ha hecho libres porque ancha y espaciosa es la senda que lleva a la condenación. Más que estrecha la senda que lleva a la vida. Y pocos son quienes la encuentran. Pocos. ¿Queremos irnos al infierno? ¿Entras por la puerta ancha y espaciosa de hacer lo que me dé la gana? Que en mi vida no manda a nadie. Mi cuerpo es mío y si quiero abortar. ¡Aborto! Estuve hace unos días en Madrid en una familia misionera ecuatoriana que está... es de Quito. Y están allí en Ávila, la ciudad de Santa Teresa de Jesús. Están allí, familia en misión, con siete hijos. Y el lenguaje que hay en España, en el mundo entero, es el lenguaje que el demonio... Está diciendo al mundo entero, porque el, el príncipe de este mundo es el demonio. Entonces el demonio se ha sentado en todos los parlamentos del mundo y está dando las leyes que el demonio quiere, ¿no? Entonces están. una de las leyes es el aborto, por ejemplo, y está, se, por todo el mundo está propagada la idea de que el, mi cuerpo es mío y con mi cuerpo hago lo que me da la gana. Quiero abortar, aborto. Quiero fornicar, con ese chico fornico. Quiero poner un preservativo para no, tener, para no correr riesgos, lo hago quiero con mi vida hago lo que me da la gana mi cuerpo es mío eh, es un lema que hay en Europa y también en Estados Unidos tal, las abortistas las feministas esas cosas no y esta familia misionera fue al hospital iba a dar a luz ella el séptimo hijo <coughs> y la presión a que le sometieron los médicos la enfermera no tienes que ligarte las trompas tienes que no sé qué que... y a ella cansada dice mira no voy no quiero ligarme las trompas mi cuerpo es mío y hago lo que quiero. Entonces ya está. Le respondió con la misma moneda, ¿no? Mi cuerpo es mío. Bueno, el cristiano sabe que nuestro cuerpo no es nuestro. Nos lo da Dios como un templo donde habita Dios. Entonces no podemos profanar este templo que está habitado por el Espíritu Santo por nuestro bautismo. Bien, y continúa el papa San Pablo VI diciendo, cuando pedimos a Dios que venga a su reino, ¿qué estamos pidiendo? Dice el Papa, estamos pidiendo un reino que comienza, pero que no es completo. Lo que decían los teólogos hace muchos años: el ya sí, pero todavía no. Ya sí, ya llega el reino de Dios, pero todavía no está consumado. No está completo. ¿eh? Estamos, son peregrinos, ¿eh? parroquia, parroquios significa extranjero. Eh, peregrino, vamos hacia la casa del Padre. Nuestra patria es el cielo. Tú convéncete de que nuestra patria no es España o Ecuador, no nos. Cuidado a los fanatismos, a los nacionalismos. Nuestra patria es el cielo. Y todo cristiano es peregrino hacia el cielo. Y, y por la evangelización estamos invitando a toda la humanidad a seguirnos, a seguir a Cristo, nuestra cabeza, que nos espera en el cielo. Por eso, cuanto más liviano sea el peso, mejor. Por eso dirá Jesús: vende tus bienes, dáselo a los pobres, hazte un tesoro en el cielo. Da limosna a los pobres, comparte la comunión de bienes en tu comunidad. Porque, como dice la regla de San Agustín, primero es el otro, después tú. ¿Eh? Primero la comunión de bienes, tus bienes a servicio de la comunidad, de los más pobres. Después tú. No, es que yo. Tengo que pagar esto, tengo que pagar esto, tengo que pagar esto, tengo que comprar esto, tengo, 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 tú no tienes nada. Se dice un, una poesía en España: tengo, 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 tú no tienes nada. Pues eso, ¿qué tienes? Dice San Agustín. Primero el hermano. El diezmo, la comunión de bienes, se pasa a la funda. Primero las necesidades del hermano. Después las mías. Tú dices la regla de San Agustín. Gran padre de la Iglesia. Entonces, estamos pidiendo a Dios, cuando decimos venga a tu reino, estamos pidiendo un reino que ya se ha iniciado por el bautismo en la Iglesia, pero no está completado. Le falta la visión beatífica, no ha llegado. Ver a Dios cara a cara no ha llegado. Ahora estamos, vemos a Dios como un espejo, a través de la fe. Lo vemos, dice San Pablo, oscuramente. No lo vemos tal cual, lo vemos en la fe, como un espejo oscuramente oscuro. Eh, intuimos a Dios por, por el Espíritu que nos ha dado, por el amor que nos tiene, por la comunión fraterna. Ya Dios está entre nosotros, pero estamos en camino hacia la visión beatífica. Cuando nuestro, nuestra alma apenas muere, Cristo viene a llevarla con él, los ángeles, al cielo o al infierno donde iremos por eso ahora es este, el tiempo de conversión de convertirnos de dejar el pecado y fiel es Dios para afianzaros consolidaros y que esperéis el reino de los cielos fiel es Dios Dios lo hará solo no podemos en nuestras fuerzas pero Dios lo hará te dará un corazón nuevo quitará de tu corazón las iras los odios las venganzas las lujuria Dios te purificará te santificará esta es la esperanza cristiana. Y un día verás a Dios. Y si tenemos que pasar un tiempecito de purgatorio, quién sabe. Hagan misas, oraciones por mí, decía Santa Teresa de Jesús, pues estaré en el purgatorio, que he ofendido mucho a Dios, decía Santa Teresa de Jesús, doctora de la iglesia. Bien, ¿y qué más? Cuando pedimos, dice San Pablo VI, el Papa, cuando pedimos a Dios, venga tu reino, ¿qué estamos pidiendo más? Un reino que comienza, pero no es, no es completo todavía, y preparados para gozar la alegría que le es propia a este reino. O sea que, pidiendo que venga el reino de Dios, pedimos un reino de la alegría. Estad alegres en el Señor, dice San Pablo a los filipenses. Os lo repito, estad alegres. ¿Por qué? Porque Cristo me ha sacado del infierno que vivía de Egipto, de la esclavitud del pecado. Me ha amado, me ha perdonado, me ha puesto en un camino de salvación. Estate contento. Él va a destruir lo que hay en mí de impuro, de pecaminoso. Lo va a destruir. Estate contento. Él me va a dar el cielo, la vida eterna. Porque dice San Pablo que los padecimientos del tiempo presente son nada comparado con la gloria que nos espera. Todos los padecimientos de hoy, humillaciones, enfermedades, contrariedades, esto es nada, es nada comparado con la gloria que nos espera por tanto estás alegres. Le decía un padre del desierto que si estás bravo, ¿eh? aquí en Ecuador se dice bravo, una persona está rabiosa, violenta, bravo, está bravo. de un padre del desierto, si estás bravo, eres el demonio. Y si estás triste, eres su hijo, el hijo del demonio. Y si estás preocupado por muchas cosas, por el dinero, por esto, ¿no? eres el servidor del demonio en todas partes. Entonces, atento, ya son varias personas en España, en Madrid, cuando lo digo, que llevan un papel y me dice: padre, padre, recuérdeme, porque me ha llegado eso, recuérdeme eso, dime, dime, si, si estás violento, bravo, así bravo, eres el demonio. Y qué más, y van escribiendo en un papelito, que ya me pasado en Madrid, aquí en, en Ecuador, padre, padre, usted ha dicho en la homilía, usted ha dicho en la catequesis, usted ha dicho en radio la voz de María, usted ha dicho esto, di, di, repítamelo, <coughs> entonces lo repito. Si estás bravo, violento, furioso, eres el demonio. Porque Cristo es manso y humilde de corazón. Y decía un padre del desierto que aunque un hermano te arranque con violencia un, un ojo, eso no es motivo para enfadarte con tu hermano. Porque es tanto lo que Cristo te ha amado y te ha perdonado que todo lo que te haga el otro es nada comparado con lo que tú le has hecho a Cristo, tú y yo. Entonces estás bravo, estás rabioso, estás violento, eres el demonio. Estás triste porque no tienes plata, porque tu amigo, tu esposo, parece que según tú no te quiere, no te hace caso, porque tu novio te dejó, porque has perdido... estás triste, pues eres su hijo, el hijo del demonio. Porque el cristiano siempre está alegre. Siempre está alegre, o sea, aunque tenga tribulación y sufrimiento, pero... Estos sufrimientos no le roba el carisma que lleva en el corazón. Todo cristiano lleva en el corazón el carisma. ¿Qué es el carisma? La buena noticia que Cristo te ama. Aunque seas el peor pecado de la tierra, no dudes del amor de Dios. El carisma, la buena noticia del amor de Dios, lo lleva todo cristiano la lleva siempre en su corazón. Cuando ese carisma desaparece, entonces, entonces se aparece la tristeza. Porque el otro no me quiere, porque el otro no me ha saludado, porque no tengo plata, porque no sé qué, tristeza. Y si estás preocupado por muchas cosas, eres el servidor del demonio en todas partes. Entonces, hermanos, convirtámonos. ¿no? Dejemos en Dios todas nuestras preocupaciones. No andéis preocupados. ¿Qué comeré y qué beberé? Por todas esas cosas se afanan los gentiles. Mira a las aves del cielo. Dios las cuida. Y tú no vales más que un ave, tú no vales más que un pajarito. Y Dios al pajarito lo cuida. Siempre están picando por ahí. Y no almacena, no siembra, no cosecha. Y Dios las cuida. Y tú no vales más que un pajarito. Si no cambiáis y os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. hacerse como un niño. ¿Tú te imaginas, dice San Juan Crisóstomo, que un niño con tres años se acueste preocupado de que su papá no le va a dar de comer? Uf. El niño se acuesta y duerme 10, 12 horas. Y se levanta pidiendo, mamá, papá, y pide y se le da. Un niño no se acuesta preocupado de que su padre no lo va a dar de comer. Él duerme. Si no os hacéis así como niña, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, ah, entonces no hay que trabajar. Claro que hay que trabajar. Pero con sosiego, para ganarse el pan, dice San Pablo. Un niño hacerse como niño. Y vivir siempre la alegría. Entonces, Mira un niño, se jala los pelos con su primita de cinco años, pero míralo a la media hora, están jugando juntos, no tienen rencor, no tienen odio. Se ha hecho así, haceros como niños. Ha habido un pronto, un, una ira en casa, no sé qué, shhh, enseguida, toca la puerta de tu hijo o de tu papá o de tu esposa. He sido un violento, un soberbio, te pido perdón. Enseguida, rápido. Pero, ¿quién pide primero perdón? Dice San Juan Dávila: el primero que pida perdón, ese gana la corona, el premio. El primero que pida perdón, ese gana la paz, la alegría. Ah, yo siempre tengo que pedir perdón. Mi esposa no me pide perdón nunca. Pues el premio es para ti. Tú encuentras la paz. Ella sigue ahí con su trompa, trompuda y sigue enemistada. Bueno, déjala, ya Dios le ayudará. ¿Ya le has pedido perdón? Sí, sigue, sigue trompuda. Bueno, pues, respétala, amala así. <coughs> no le eche en cara. El soberbio echa en cara. Ya te pidió perdón. ¿Por qué no me quiere? ¿Por qué no me sigue sin hablar? Porque no quiere sufrir. El soberbio no quiere sufrir. No quiere llevar la cruz. Entonces exige. El humilde dice, mira, el humilde, ¿sabes lo que dice el humilde? Le hice a mi esposa, o a mi esposo, o a mi hijo. Le hice tanto daño, tanto daño con mi pecado, que todavía no puede perdonarme. Dice: bueno, ya, ya me perdonará. Eso dice el humilde. ¿Y sabe lo que hizo el soberbio? Ya te pedí perdón. ¿Por qué sigue así con esos morros? En España se dice, en España se dice morros. En Ecuador se dice trompa de elefante. Bueno, es lo mismo. Perdona esas pequeñas vulgaridades. No se deben decir esas vulgaridades. San Pablo dice. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, enojo, ¿eh? enojado, estás enojado, pues date la vuelta en la cama y habla con tu esposa. No se acuesten de espaldas. Esposo y esposa, no se acuesten de espaldas. Dialoguen, ¿qué ha pasado? Pídanse perdón. ¿Quién perdona primero? Cristo nos perdonó primero. Bueno hermanos, hemos llegado al final. Hasta el próximo miércoles, Dios mediante.